Eran las 11:30 de la mañana, cuando decidí ir en busca de mi padrastro. Sabía que mi padrastro estaría en la cocina y así allá me dirigí. Los rayos de sol se colaban por las cortinas de la cocina, iluminando la figura de mi padrastro mientras preparaba la comida. Porque aparte de ser un caramelito, también era un buen cocinero. El aroma de los tomates frescos y las hierbas que picaba llenaba el aire, dándole al ambiente un toque casi mágico. Observándolo desde la entrada, no podía evitar sentir una mezcla de curiosidad y atracción. Mi padrastro, el tercero en la lista de mi madre, pero el primero en despertar en mí esa clase de interés que no se debería tener. Cada uno de sus movimientos era seguro y preciso, como si en su vida no hubiera espacio para errores. Llevaba la camisa desabotonada, revelando su pecho ligeramente bronceado, y cada vez que se movía, la tela se balanceaba suavemente, ofreciendo un vistazo del tatuaje que asomaba por su hombro. Un tatuaje que siempre había querido ver de cerca, pero nunca había tenido el valor de preguntar sobre su significado. Me acerqué fingiendo una dolencia que en realidad no sentía, pero que esperaba sirviera como excusa para que él me tocara. «Oye, ¿qué te pasa?», preguntó con preocupación genuina en su voz. Puso los tomates sobre la mesa y se volvió hacia mí. La expresión de su rostro era de pura bondad, y por un momento dudé de mi plan. «Es que tengo un dolor aquí», dije señalando mi vientre. Él puso su mano sobre mi estómago con cuidado, y sentí un cosquilleo que recorrió mi piel. Su toque era firme pero gentil, y me perdí un segundo en el contacto, antes de decir, «más abajo». Él movió su mano con algo de vacilación, y yo insistí, «más abajo». Entonces levantó la vista y me miró a los ojos. Había algo en su mirada que no había visto antes, una mezcla de sorpresa y conocimiento, como si de repente entendiera el juego que estaba intentando jugar. «Oye, deja de jugar», me dijo con una sonrisa medio divertida. Sentí que un rubor me cubría el rostro, pero decidí no detenerme. «No me digas que no te gusta», respondí tratando de mantener mi tono seductor. «Porque a mí sí me gustaría eso y más. Además, mi madre no se va a enterar de nada». Su sonrisa se volvió más coqueta, y por un momento, pensé que tal vez podría haber cruzado una línea que no debía. Justo cuando iba a responderme, la puerta principal se abrió de golpe, y la voz de mi madre resonó en la casa. «Ya estoy aquí», anunció interrumpiendo la tensión que había llenado la cocina. Rápidamente me aparté de mi padrastro, y fui al encuentro de mi madre, ayudándola con las bolsas que traía del mercado. El sonido de las bolsas de papel arrugándose, y el choque de latas llenaban el silencio que había dejado nuestra conversación inconclusa. Mientras ayudaba a mi madre a colocar las compras sobre la encimera, no pude evitar echar un vistazo a mi padrastro. Él había retomado su tarea con los tomates, pero había algo diferente en su manera de moverse. Quizás había plantado una semilla de duda o interés, o tal vez solo había arruinado lo que podría haber sido un momento tranquilo en la cocina. La sensación de intriga persistió en el aire, como un perfume que se niega a desaparecer, mientras me preguntaba cuál sería el próximo movimiento. El sonido de las cacerolas al chocar entre sí, y el crujir del cuchillo cortando las verduras resonaban en la cocina, creando una sinfonía cotidiana que ahora tenía un nuevo significado para mí. La luz del comedor caía suavemente sobre la mesa, proyectando sombras alargadas que se deslizaban por el suelo. Mi padrastro, con su elegancia habitual, se acomodó en la silla después de servirnos la comida. Su gesto era pausado y seguro, y el tenue tintineo de los cubiertos al ser dispuestos sobre la mesa resonaba en el ambiente cálido del comedor. «Bueno», dijo con una sonrisa enigmática, «creo que es momento de que prueben lo que he cocinado». Había algo en su voz que pedía atención, un matiz nuevo que no había percibido antes. Nunca me había tomado en cuenta en sus cosas, siempre había sido una figura distante, más un invitado que un verdadero miembro de la casa. Sin embargo, esta vez era diferente, también quería saber mi opinión sobre su sazón. Mi madre, siempre complaciente, estaba sentada a su lado, sonriendo con una expresión de satisfacción mientras yo tomaba mi lugar frente a él. Con una mezcla de curiosidad y desafío, tomé el tenedor con delicadeza, partí un pedazo de carne, y con una mirada pícara me lo llevé a la boca. El sabor era intenso, una explosión de especias y suavidad que me sorprendió. «Está deliciosa esta carne», dije con una voz que pretendía ser despreocupada,
mientras en mi interior pensaba, si así hace todas las cosas, imagínense ustedes. Mi madre se inclinó hacia él y le dio un leve beso en la mejilla, con su voz era un suave dijo, cariño, todo lo que tú haces es sabroso. Esas palabras reverberaron en mi mente, desatando un torbellino de pensamientos. Era como si una puerta se abriera en mi interior, llevándome a un lugar donde las reglas no estaban claras, y los límites se desdibujaban. Me armé de valor, y sin que nadie lo notara, me quité los zapatos bajo la mesa. Y con cuidado busqué sus pies, asegurándome de no confundirme con los de mi madre. El contacto fue eléctrico, vi cómo él tragaba de golpe, casi ahogándose con lo que tenía en la boca. Mi madre, ajena a lo que sucedía bajo la mesa, le sonrió con dulzura. Saber ni en qué estás pensando, por eso te pasa eso. Él no respondió, lo que para mí fue una licencia tácita para continuar con el juego. Se levantó de la mesa con la excusa perfecta. ¿Sabes, cariño? Creo que es bueno que hoy celebremos que cada día nos llevamos mejor en casa. ¿Qué tal si nos tomamos un par de copitas? Mi madre, siempre dispuesta a seguir su liderazgo, asintió. Pues tú eres el hombre de la casa, así es que si tú quieres eso se hará. ¿O tienes algún inconveniente? Preguntó dirigiéndose a mí. No, mamá, para nada, respondí apresurada. Mi padrastro sonrió, con sus ojos fijos en los míos. Estoy feliz porque ahora voy a cocinar para las dos, y pues me alegra que por fin tú estés contenta conmigo, dijo dirigiéndose a mí con un tono de voz que parecía esconder algo más. Yo, con una sonrisa que pretendía ser ingenua, respondí, pues creo que era solo cuestión de tiempo para irte conociendo. Las horas pasaron sin que nos diéramos cuenta. Las copas se sucedieron una tras otra, y el tiempo parecía diluirse entre las risas y el tintineo del cristal. No contamos las copas, y tampoco vimos el reloj, solo caímos en cuenta de que habíamos tomado lo suficiente, cuando sentí la urgencia de vomitar. Él se acercó a mí, con una actitud protectora, y me ayudó a levantarme. Me aferré a su hombro mientras me conducía al baño. El trayecto se sintió interminable, y el eco de nuestros pasos resonando en el pasillo como un secreto compartido. Esta noche es nuestra noche, me susurró al oído. Trata de vomitar todo lo que puedas para que se te pase un poco, luego esperamos a que tu mami se duerma. Yo, entre risas nerviosas y una sensación de anticipación, afirmé con la cabeza, preguntándome hasta dónde nos llevaría este juego peligroso. La escena estaba envuelta en un silencio apenas perturbado por el zumbido del ventilador en la esquina de la sala, un ruido constante que me acompañaba mientras contemplaba el rostro adormilado de mi madre, abandonada en el sofá. Las botellas vacías a su alrededor eran testigos de sus batallas perdidas. Mi padrastro, con una calma que contrastaba con el caos que yo sentía dentro de mí, me miró y movió la cabeza, invitándome a seguirlo. Una invitación silenciosa que yo ya estaba esperando hace ratos. Mi corazón latía con una intensidad que casi podía escuchar, un tamborileo que resonaba en mis oídos mientras me levantaba y caminaba tras él. Al llegar a la puerta de mi habitación, me detuve un momento, respirando profundamente antes de entrar. Él me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, mezcla de complicidad y algo más oscuro que no me atreví a nombrar. La habitación estaba iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de escritorio, creando sombras que danzaban en las paredes como si fueran testigos mudos de lo que estaba por suceder. Me acerqué con cautela, sintiendo la textura suave de la alfombra bajo mis pies descalzos, un pequeño detalle que de alguna manera hizo que la situación se sintiera aún más real. Lo que ocurrió aquella noche fue una experiencia que marcó mi vida de manera irrevocable. Mi padrastro tenía una forma peculiar de hacer las cosas, una manera de mezclar palabras suaves con acciones decididas, de hacerme sentir tanto miedo como fascinación. Cada gesto, cada susurro, se quedó grabado en mi memoria, una serie de recuerdos que todavía no sé cómo clasificar. Cuando la mañana llegó, lo hizo con la impaciencia de un nuevo comienzo. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, bañando la habitación en un resplandor dorado que me pareció irónico, dado lo que había ocurrido apenas unas horas antes. Mi padrastro se levantó, se alisó la camisa con un gesto rápido, y me informó que iría por mi madre para llevarla a su habitación. Mi madre sigue siendo un enigma para mí, atrapada en un ciclo del cual parecía no tener intenciones de escapar. Pues no pasó mucho tiempo para que ella dejara a mi padrastro.
Ahora ella anda en busca de un nuevo comienzo. Y de alguna manera su destino está ligado al mío. Hay una parte de mí que teme seguir el mismo camino de mi madre, perderme en una espiral de decisiones equivocadas y arrepentimientos. Pero también hay una parte de mí que anhela descubrir que hay más allá de lo que conozco, aunque eso signifique enfrentarme a mis propios miedos y deseos. Ahora que ya no es mi padrastro, quisiera ir a buscarlo, pero no sé si sea lo adecuado. Mientras me asomo por la ventana, el mundo sigue su curso indiferente a mis dilemas, el sonido del tráfico en la calle y el canto lejano de los pájaros, me recuerdan que la vida sigue adelante, incluso cuando yo no estoy segura de cómo seguir. El reloj en la pared marca cada segundo que pasa, un recordatorio constante de que el tiempo no espera a nadie, y que la decisión de mi futuro está solo en mis manos. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.